Bienvenidos, hermanos de Virgo, a Amore e Vela Tarot. De verdad, muchísimas gracias por todo su amor, su apoyo, sus bendiciones y más que nada sus comentarios, hermanos. Esa es la gasolina que me sigue promoviendo a venir hacia ustedes. Esta es una tirada para los principios de febrero del 4 al 8. Gracias, Padre Santo. Amén, hermanos. Qué bonito es lo bonito. Gracias al Señor. Estamos saludables, felices y relinchando. Ojalá que todos estemos en esas circunstancias. Saludos a mis hermanos de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, España, hermanos, Estados Unidos, México, Alemania, de verdad, muchísimas gracias a todos. Los quiero un chingo, un montón. Brasil, que no se me olvide mi gente de Brasil, Venezuela. Pero los quiero mucho, que Dios me los bendiga y que me los proteja, El Salvador, Perú. Muy bien, no se me sientan, de veras que los quiero. Denme a saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje. Eso es lo que me sigue estimulando a venir a comunicarme con ustedes, hermanos. Y aquí se va y se corre, hermanos, se va y se corre, Virgo. Hay que... con el uno y el otro encuentras la pieza que estaba perdida. Así es de que tu persona es la pieza que estaba faltando en tu rompecabezas y tú también eres la pieza que les estaba haciendo falta en su rompecabezas, hermanos de Virgo. ¡Hey! ¡Qué bonito es lo bonito! Muy bien, y continuamos, hermanos, con... el amor fluye en ti y por ti. Así es de que estás en una situación muy maravillosa, Virgo. Te estás amando, estás vibrando muy alto. Estás plantando amor y así mismo, Virgo, vas a cosechar puro amor. Así es de que estás transformando, has transformado todos tus pensamientos negativos hacia ti y hacia tu alrededor y estás plantando amor y así mismo, hermanos, vas a cosechar amor. Y vas a cosechar infinita abundancia. Abundancia te está lloviendo a tu alrededor, hermanos, en tu vida. Así es de que mucha abundancia económica, armonía, amor, paz. Así es de que estás cosechando algo que has plantado, hermanos, que es amor. Y aquí una gran aventura, hay que tomar el riesgo para tomar el paso hacia adelante en esas nuevas aventuras, Virgo, nuevos proyectos, nuevos principios. Hay que tomar los pasos adecuados hacia tus metas, hacia tus sueños, hermanos. Muy bien, aquí tu mensaje es, te vas a aliar, te vas a unir a alguien, va a haber una unión que te va a traer mucha felicidad, mucha abundancia. Así es de que en lo laboral siento que vas a unir tus fuerzas, tus energías, tu visión con otras personas, Virgo, y así mismo vas a recibir abundantes monedas, abundante en lo económico. Muy bonito, qué bonito es lo bonito. Clarificación con el tarot, hermanos. Vamos a ver qué es lo que tenemos para todos ustedes. Estoy haciendo tiradas personales, hermanos, para mitad de precio. Así es de que si están interesados, denme a saber. En la caja de abajo tengo la información. Y así mismo les doy el precio. Y me encanta ayudarles a darles un poquito más de... más información, más personal, más directa para todos ustedes. Y conocerlos, conocerles. Pronto voy a empezar a viajar a todas esas partes, a conocer a todos mis hermanos en todo el mundo, por todo el mundo. Muy bien, vamos a dar clarificación a estas bellas mensajes, hermanos, que es lo que nuestros angelitos nos quieren dar a saber. Y aquí se va y se corre con, vas a unirte. Vas a recibir mucha abundancia, le estás dando la espalda a todos esos pensamientos negativos, a todas esas voces de la sociedad, hermanos de Virgo, que te dicen que no se puede,
que nadie han podido, que se chupen el dedo y se lo vuelvan a chupar, hermanos. Le estás dando la espalda a todas esas energías tóxicas, estás echándole ganas a tus monedas y estás viviendo tu mejor vida soltero o soltera, hermanos de Virgo. Y aquí hay que tomar el riesgo hacia nuevas aventuras. Te sientes como que estás infectado de energía, de positividad. Has sobrepasado esa decepción tan grande, ese dolor de corazón que te hicieron, hermanos de Virgo. Y has transformado, has crecido, has evolucionado. Ves claramente tu camino y estás tomando las riendas hacia lo que te hace feliz. Hacia plantar esas ideas que te van a traer mucha abundancia. Y aquí estás sanando, estás dejando que todos se rompan el hocico si es lo que quieren hacer. No les estás haciendo caso a todas esas personas que quieren discutir y que quieren pelear y que quieren hablar del uno y del otro. Les estás dando la espalda y estás sanando, te estás amando, estás vibrando muy alto, estás enfocándote en tu infinita abundancia. ¿Por qué? Porque te estás amando, porque estás vibrando muy alto aquí, Virgo. Y aquí le estás dando la espalda a esa persona que no te hacía sentir que era suficiente y estás abriendo tu corazón hacia nueva, ese nuevo amor, hacia una nueva oferta. Siento que tú eres la persona que vas a ofrecer tu corazón, Virgo, hacia esa persona que te va a traer mucha felicidad y mucha abundancia, que ya no te van a hacer sentir que no eres suficiente. Muy bien, y seguimos clarificando, hermanos. Seguimos clarificando esta bella tirada de febrero 2021, hermanos. Qué bonito es lo bonito. Está pintando este año muy, muy mucho mejor que el año pasado. Muy bien, vamos a recibir dos mensajitos por estación para ver qué es lo que nuestros angelitos nos quieren dar a saber, hermanos de Virgo, en esta bella tirada. Muy agradecida que me dejan entrar en su hogar y en su espacio. De veras, suscríbanse, compartan y definitivamente sus comentarios, hermano. Eso es lo más maravilloso. Y aquí continuamos con el 10 de oros, con el caballero de oros. Así es de que definitivamente una oferta de una persona a lo mejor un poco más joven que tú, Virgo, pero viene muy estable, muy decidido, para ofrecerte algo de largo plazo, un hogar feliz, abundante, definitivamente mucha felicidad. Para mí el 10 de oros, hermano, es la, hermanos de Virgo, es la carta más feliz del tarot. Con el rey de oros, mi rey favorito, le has dado la espalda eso que ya no te, llenaba, que ya no te alimentaba emocionalmente, Virgo, y estás caminando hacia esa, hacia esa persona que te va a traer mucha estabilidad, mucha abundancia, mucho amor, que quiere crear, que quiere plantar, que quiere crear cosas maravillosas contigo y hacerte sonreír el resto de tus días, hermanos de Virgo. Y aquí estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente, estás aventando la jodida todas esas, ya no te afecta todo lo que dice la sociedad negativa, la sociedad tóxica, la sociedad que solamente quiere apachurrar sueños y metas. Les estás dando la espalda y estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente para poder recibir tu infinita abundancia, hermanos de Virgo. Parece que me va a llegar mi regalito. Y aquí continuamos con, te estás amando, estás vibrando muy alto, has renacido, ves la luz al fin del túnel, hermanos de Virgo, y te sientes así como bien chingón, bien chingona, ves claramente, sabes lo que quieres y sabes lo que vales, hermanos de Virgo. Qué bonito es lo bonito, y continuamos, hermanos. Sí, parece que sí me van a llegar mis cartitas. ¡Yay! Navidad en febrero para mí. Ya me llegó mis cartitas, hermanos. Voy a usarlas para la próxima tirada.
Qué bonito es lo bonito. Continuamos. Vamos a recibir tres mensajitos de estas cartas de los ángeles del romance, hermanos, para ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren clarificar. Que seas más coquetón, que extiendas, que te abras tu mente, tu corazón hacia los demás para que así se te puedan acercar. No hay que hacer la cara de fuchi, hermanos, hay que hacer una sonrisita colgate, una palabrita de así es de para abrir la comunicación. Así es de que hay que abrir nuestro corazón, hay que ser más coquetos, hay que acariciar más a nuestros seres queridos, hay que plantar amor, hermanos. Y aquí esta puede ser la persona adecuada. Ya conoces a la persona que te va a hacer feliz, hermanos, a la persona que andabas buscando. Ya la tienes en tu energía, ya la tienes en tu alrededor, hermanos de Virgo. Denme a saber si esto es correcto o le resuena, hermanos. Y aquí expresa tu amor. Haz esos gestos, hay que ser coqueto, hay que acariciar, hay que comunicar, hay que alimentar esa relación, hermanos, para que sí se profundice. ¡Ey! ¡Qué bonito es lo bonito, hermanos! Y ahora vamos a recibir un mensajito de estas bellas cartas para continuar clarificando esta bella tirada de febrero, hermanos. Y aquí tu mensaje, hermanos, es... Vamos a escoger esta. Tu mensaje, Virgo, es... hay que... limpiar nuestra energía y enfocarnos en nosotros mismos antes de actuar. Así es de que hay que tomar un tiempo en silencio, hay que tomar tiempo para meditar, para saber qué es lo que de veras deseamos de nuestra vida. Hay que amarnos. Siento que te estás amando, siento que estás te has transformado espiritualmente y te estás amando y te estás enfocando en tus metas, te estás enfocando en lo que en realidad te hace feliz. No estás dejando que las voces de afuera, que las voces externas afecten tus metas, tus sueños, tus abundancia, hermano, tu abundancia, Virgo. Qué bonito es lo bonito. Ahora vamos a finalizar esta bella tirada, Virgo, con estas bellas cartas. Vamos a cerrar con broche de oro. Ay, de veras que me encanta hacer esto, me encanta conocerles más en persona porque hago mis tiradas en video chat, así es de que me encanta. Y aquí tu mensaje de los angelitos, págate a ti mismo primero, hazte a ti mismo tu prioridad número uno, Virgo. Hay que pagarte económicamente a ti mismo antes de que pagues tus otras deudas. Hay que amarnos a nosotros mismos. Hay que dejar notitas ahí donde nos lavamos los dientes en las mañanas para darnos a ver qué chingonas, qué chingones y qué es lo que deseamos adquirir en ese día. Y hay que cuidar nuestro dinero, hermanos. Hay que cuidar nuestras moneditas para el futuro, ¿ok? No hay que desparfarrar nuestro dinero. No estás dejando que las voces de la sociedad afecten tus metas. Ves claramente lo que quieres y deseas de esta corta y bella vida. Virgo, así es de que para adelante, hacia tu abundancia y hacia tu triunfo. Amén.